Bueno, buenas tardes a todos los que se van conectando. Hoy miércoles de otro vivo de Somos Cerveceros. Así que bueno, hoy tenemos un amigo colombiano, Juanca, me parece que ahí entró. Juanca, Hola Dani, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? ¿cómo andas, amigo? ¿Todo bien? Bien, bien, ¿cómo va todo? Todo tranquilo por acá, por ahí. Bien, súper bien, aquí, pues llevando esta pandemia, pero aquí vamos. Perfecto, sí, estamos igual. Bueno, acá, dentro de todo, está un poquito más relajado en Córdoba. No sé cómo andas vos por tu ciudad. Ya cada día, yo estoy en Bogotá y cada día pues van abriendo un poco más, activando más sectores. Digamos que aquí están funcionando los restaurantes todavía por delivery, pero de jueves a domingo pueden abrir en terrazas, pueden abrir en como el 25% internamente. Entonces, pues básicamente se ha estado empezando a reactivar. Lo cual, Te perdí, ahí está. Te había perdido la imagen, ¿no? Ahí está. ¿ya? Yo espero mi momento. Sí, está bien, está bien. Sí, se había Ahí me perdido estás ahí, viendo, ¿eh? pero está bien. Ok. Decías. Ah, no, te decía que entonces pueden abrir el 25%, operar el 25% en la parte interna y en terrazas y en la parte de la calle. En algunas zonas han habilitado el tema de la calle para poder poner mesas, y poco a poco se va reactivando. Obviamente, no, mientras no abran del todo bares, porque hay muchos pubs que todavía no abren, razón porque pronto no tienen una terraza, entonces abrir con el 25% no es rentable. Es como que solo algunos han podido abrir en este momento. Sí, bueno, creo que en Buenos Aires estaban en eso, habilitando en la vereda de los bares, me parece. Como yo estoy en Córdoba, viste, no. Lo que vi en las noticias. Bueno, aquí en Córdoba están habilitados los bares, así que restaurantes también. Qué bien. Bueno, Sí, no, pues Juanca. llevando esta pandemia a ver cómo salimos de esto y cómo cada día se Y mejora. de alguna forma vamos a salir. No Sí, queda seguro. otra. Hay que tener Total. paciencia. Bueno, te voy a presentar. Bueno, acá tenemos a Juanca, un amigo colombiano, de cervecería Master Beer. También es juez de cerveza. He tenido la suerte ahí de compartir alguna cata. Consultor para diversas cervecerías en Latinoamérica, representante en ventas de Tiantai Brewing, ¿está bien? Sí. ¿Está bien? Bien. Y fundador de la Copa Tayrona. También es, espera un poquito que lo tengo acá. Uy, se me corrió el. Bueno. Ingeniero industrial, eso era lo que se me había traspapelado. Así que bueno, y nos va a traer una charla muy interesante sobre elaboración de cerveza, elaborando cerveza con ingredientes autóctonos. Imagino que ahí vamos a tocar bastante los ingredientes autóctonos de Colombia. De Colombia. Sí, claramente, pero digamos que siempre como cerveceros estamos buscando innovar, siempre estamos buscando cómo querer experimentar con diferentes ingredientes, y pues siempre vamos a qué tenemos y cómo tratarlos,
y sobre todo qué nos brindan estos ingredientes. Entonces, es algo que en las diferentes regiones y partes del mundo, pues, ha creado muchos estilos. Pero particularmente siempre que nos enfrentamos a un ingrediente estamos pensando en, bueno, ¿y qué? ¿Cómo trato ese ingrediente? ¿Qué es lo que me brinda el ingrediente? Nosotros vivimos mucho con el tema del café y el café siempre recibimos como muchas preguntas de, oiga, mándame café colombiano para meterle una cerveza. Y yo siempre les digo, pero ¿cómo lo quieres? No, mándame café colombiano, que es... Y, sí, pero... Y ahorita de pronto hablamos un poquito en profundidad sobre el tema del café y otros ingredientes que utilizamos acá, pero básicamente es algo clave en esto es poder conocer el ingrediente y poder realmente dedicarle tiempo a ese ingrediente, saber qué queremos de en la cerveza que nos aporte, que nos brinde, ya sea en sabor, en amargor, en acidez, qué es lo que estoy buscando ese ingrediente, ¿para qué? Para no afectar ese balance que yo tengo en maltosidad, amargor de mi cerveza. Algo que yo considero clave y creo que es de las cosas en que hay que tener más cuidado es que realmente ese ingrediente adicional que yo le voy a meter a mi birra, ¿sí? Uno me sume al producto, ¿sí? Que no deje de ser cerveza, que haya balance, pero que armonice, ya sea una fruta o una especie. Y que realmente me armonice donde yo lo quiero, me armonice en sabor, me armonice en aroma, me armonice en acidez, ¿qué es lo que estoy buscando? Y creo que a veces tenemos que tener el cuidado en que puede que nos guste mucho un ingrediente, pero ese ingrediente no, pues no se me puede No quede superponer bien. a la birra, No ¿sí? quede bien con la cerveza. Y Totalmente. de lo que considero que es muy importante, Dani, es que a veces como cerveceros estigmatizamos los ingredientes. Entonces, creemos que en Whirlpool siempre voy a tener mucho sabor, porque así sabor y aroma, porque ese es el lúpulo y que en fermentación me brinda esto y que en maceración me brinda esto, pero cada ingrediente es particularmente diferente, teniendo en cuenta Totalmente. lo que tiene. Entonces, digamos que ahorita si quieres hablamos un poco de ejemplos de lo que nosotros hemos encontrado con ingredientes autóctonos. Nosotros digamos que ahorita casualmente estamos haciendo Saison Corozo, hemos hecho cervezas con café, hemos hecho cervezas con coca, hemos hecho cervezas con, aquí hay una fruta que se llama zapote costeño, con níspero, digamos que tenemos un cliente, el año pasado trabajamos mucho para él, que son clientes como de algunas embajadas, que nos dicen, oye, como me encantaría probar ciertas cosas con cierta fruta o cierta especie, entonces desarrollamos ciertos productos para ellos. A pedido. La fruta que me dijiste ahí, bueno, esa no la tengo. Me la dijiste el otro día por WhatsApp. El corozo, ¿Cómo el era? corozo, el corozo, aquí tengo de hecho corozo, que casualmente estoy haciendo una saizón con corozo, que vamos a sacar la mitad como saizón corozo y la mitad va a ir a barrica, que tiene Brettanomyces, y ahorita hablamos un poquito del corozo, pero no sé si lo alcanzan a ver ahí, está un poco congelado, casualmente lo pasado mañana está lista la birra para incluir el corozo. El corozo es ¿Qué como, es? Una pertenece como a fruta. la es una fruta, pertenece un poco como a la familia de los arándanos, de las ciruelas, del acaí, ¿sí? Nos da ciertas propiedades cítricas, pero tiene un sabor muy particular, muy caribeño, refrescancia. Entonces, digamos que en ese orden de ideas, siempre recalco en qué es lo que quiero, qué es lo que quiero de ese ingrediente. Y te lo digo porque nos pasa mucho con el café. Con el café es tal vez el ejemplo más claro de que yo digo, todo el mundo quiere hacer cervezas con café, pero no nos tomamos a veces el tiempo y el trabajo de estudiarlo para saber qué quiero del café. ¿Sí? Entonces, yo lo que recomiendo realmente cuando uno va a tener un ingrediente autóctono, sobre todo porque si vamos a hablar, no sé, que estamos haciendo una wheat beer y sabemos que, pues no sé, ya está probado que
en donde se agrega el coriander y las cáscaras de naranja. Sí, ya lo han hecho, pero si tienes un ingrediente nuevo que es particularmente de tu país o que de pronto se consume mucho, pero no se utiliza para cerveza, hay que estudiarlo y hay que mirarlo. Entonces, en lo que nosotros hemos experimentado y como un método que tenemos es, tenemos un ingrediente. Entonces, si ese ingrediente es una fruta, nos gusta probarlo en jugo, nos gusta hacer una infusión, nos gusta hacer una maceración y ver qué aporta en cada uno de estos. Dani, ¿qué aporta? Lo que te digo, hay ingredientes que a veces a nosotros frutas de acá, Colombia tiene una particularidad de frutas tropicales muy grande, y nos ha sorprendido que a veces lo que creemos que aportaba esa fruta, por ejemplo, una infusión, no es. Y resulta que me lo está aportando en una maceración o que realmente cuando yo blanqueo una fruta, que para nosotros blanquearla es llevarla a hervor durante 4 o 5 minutos, dejar que suelte un poco de color y ya, aplicarla ahí. Entonces, y nos da cosas diferentes. Entonces, particularmente, esto nos ha sorprendido mucho en muchos ingredientes y ahora como que decimos, venga, ahora si es un grano, pues puedo hacer una especie de té para mirar realmente qué quiero y un té en diferentes tiempos, ¿sí? Para Tiempos, mirar sí. qué me está aportando. Entonces, si quieres podemos hablar de algunos ingredientes particularmente, como por poner algunos Sí, ejemplos, Dani. totalmente. Bueno, empecemos con este que me llamó la atención el nombre, porque no, acá no lo tenemos, o desconozco si hay, o se llamará de otra forma, que era el que mostraste recién. A ver qué de elaboración de con esa Saison que están elaborando. Sí, nosotros ahorita estamos haciendo una Saison a la vieja usanza, a la vieja escuela, pero muy cargada de proteína, tiene 8 grados de alcohol, ¿sí? 8 grados de alcohol, un gran porcentaje de trigo, de centeno, ¿sí? Avena, maltas, tenemos Pilsen y Múnich, y digamos que lo hicimos precisamente, y pues solamente levadura Saison. ¿Y por qué buscamos esta fruta? Porque particularmente esta fruta, que se conoce también como jovita de lata, no sé si de pronto lo conocen allá de pronto como jovita o algo Yo así. no lo tengo, no la tengo. Bueno, es una Si alguno que está fruta. ahí en el chat la conoce, que aporte. Ok. Es una fruta que es bastante refrescante, la utilizamos mucho en la costa atlántica. Y es de un color, lo que te decía, es como de la familia de los arándanos, de la ciruela, nos da un. Tiene realmente, es de una textura fibrosa, tiene un olor característico y un sabor muy particular. Algunas personas dicen que puede ser similar al coco, pero realmente este sabor es bien particular. ¿Por qué escogimos esta cerveza? Porque este ingrediente para complementar la saison, primero tiene un porcentaje de acidez interesante, ¿sí? Y nosotros vamos a tener una parte de esta cerveza para ir a barricas con bread, ¿sí? Es rico en antocianinas, entonces tiene esos pigmentos naturales que, digamos que ahorita que lo vamos a aplicar como un dry hop, vamos a blanquear la fruta y la metemos como un dry hop, pues nos va a pintar la birra de una manera bien interesante, pero aparte también va a ayudar a esas propiedades que queremos de la saison. Entonces es una fruta que aquí se utiliza mucho para jugos. Si tú vas hoy a cualquier parte de la costa atlántica de Colombia, Santa Marta, Barranquilla, Cartagena, Montería, vas a encontrar que en todo lado te van a ofrecer jugo de corozo porque es típico, es refrescante, es muy agradable, su presentación es muy linda, te da un rojo vivo, ¿sí? Pero digamos que nosotros seleccionamos esto también por una razón, y una particularidad muy chévere. Esta fruta es primero full antioxidante. Y segundo, es rica en calcio y magnesio. Cosa que nos ayuda, digamos. Cosa que nos ayuda mucho para la cerveza. Totalmente. Ahí nos De, están viene a ser, me preguntando dijiste, como una ciruela, más o menos, dijiste que era. Sí, es como una ciruela. Espérate, que es que eso está congelado, a ver si la pudieran ver. No sé Porque si se se. podría trasladar a qué sé yo, como una ciruela que se Sí, es una consigue acá. ciruela, haz de cuenta una ciruela pequeñita, sí, pero
digamos que es cítrica, refrescante, con una acidez pronunciada. Es como la podemos describir. Entonces, como la vamos a aplicar en este caso, es un tema de que vamos a blanquear la fruta, la llevamos a hervor, la esterilizamos por poco tiempo, 4 o 5 minutos, hasta que me suelte todo el color que ella me va a soltar. El color, normalmente, este tipo de frutas que son ricas en antocianinas, lo que nos dan es que sueltan el color casi que a los 2 minutos de hervor. Entonces ahí sabes que ya está lista, está esterilizada, y la dejas enfriar y la mandamos en dry hop, ¿sí? Esto es, ahí hay muchas preguntas sobre café. Ahorita vamos a hablar fuerte de Sí, café. yo ahora las estoy copiando, así que después te las voy a tirar. Bueno, ahí dice alguien cereza. ¿Será parecida a la cereza? Es parecida, pero pues el sabor es realmente diferente. Prometo que cuando ya hacemos la copa, te dirán, no van a tener jugo de corozo. Bueno, Todo el tiempo. Pero la cuando verdad es vengas acá, haz una la fruta cocción exótica. con Albertito. Ah, sí, tenemos. Sí, ahí Hiciste una hicimos. con café. Ahí hicimos la Tinto Neipa con Alberto. De Itzel Sí. hicimos la Tinto Neipa, que fue una Neipa, una Imperial Neipa con café. O Entonces, sea que por no la ponerles pude el probar. ejemplo, la verdad, esa cerveza se fue rapidísimo, o sea, fue como que salió y se fue muy, muy rápido. Mucha gente se quedó sin probarla realmente. Mira, bueno, no tuve la suerte. Bueno, Si si querés quieres, por pasamos otro ejemplo, ingrediente o sigues sí, con si quieres, este. pues podemos. Si quieres, básicamente esto es un ingrediente que es una fruta y la tratamos como una fruta. Digamos que para hablar un poquito de ingredientes más autóctonos, Dani, por ejemplo, me parece muy interesante para meternos un poquito en el tema de las especias, en el tema, por ejemplo, de la coca. Y aquí la coca, casualmente hay un movimiento en Colombia que se llama Coca no es cocaína. La coca como tal tiene 14 alcaloides naturales. Uno de esos es la cocaína, pero tenemos otros 14 alcaloides que se utilizan mucho como temas medicinales y también digamos que para ciertas cosas chamánicas que utilizan acá, de creencias que tienen los indios y resulta ser una fruta una planta y una hoja muy interesante. Entonces, ¿qué tiene la coca? Y ahí es donde creo que así como nosotros como cerveceros respetamos la birra, esos ingredientes adicionales tenemos que respetarlos y tenemos que probar qué es lo que nos va a brindar. Por ejemplo, yo si utilizo, ¿qué tengo que hacer con la hoja de coca cuando cojo la hoja de coca? Yo tengo que secarla rápidamente, si no la seco dentro de las siguientes 24 horas, ¿sí? Lo que va a pasar es que se me va a oxidar todas las hojas y ya no me va a servir para la cerveza. Lo primero que tengo que hacer yo es buscar secarla. La puedo secar en una hoguera, si lo quiero hacer de forma tradicional, o la puedo secar en un horno de cocina y la seco de tal manera que me quede para aplicar. Ejemplo, la coca, y esto pasa con otras plantas y hojas de este estilo, es que, por ejemplo, si la utilizo en maceración, me ayuda a armonizar, me complejiza, realmente se encarga de que todos los ingredientes se me armonicen y logro una complejidad súper interesante y me da unas notas herbales suaves. Pero, ¿qué pasa si esa misma hoja de coca seca, yo la mando al final del hervor? Entonces resulta que la hoja de coca, por ciertas propiedades que tiene, de esos alcaloides que tiene, nos da demasiada astringencia. Entonces voy a tener una birra súper astringente y pues ahí voy a tener problemas en la birra y sobre todo, ejemplo, para ciertos estilos y birras que yo vaya a hacer, tengo que tener en cuenta hacia dónde quiero llevar esta cerveza. ¿Ustedes hicieron Ahora, alguna con coca? sí, ¿La tenemos cervecería? una cerveza con coca que se llama casualmente la Samaria. La Samaria es una cerveza que hicimos hace 4 años casualmente con Berlina y con Amanda.
Fuimos donde los indios, cogimos la coca, la Sí, secamos. Amanda, bueno, Amanda para el que no sepa, Reitenbach. Amanda es una jueza de Brasil. Aparte, tiene ahí, da cursos y demás. Entonces, ¿qué pasa con, ejemplo, la coca en dry hop? Si yo la meto como en dry hop y la meto en una bolsa y meto la coca, lo que me va a pasar es que puede llegar a la saturación el tema de esa nota herbal, tanto en sabor como en aroma. Entonces, por ejemplo, este tipo de hojas, la mejor manera realmente de encontrar eso es en la maceración. Y era lo que decía, casualmente cuando tú no la pruebas y te dicen es una hoja normal, tú de pronto dices, no, la meto al final del hervor y ya. Pero no, se ha comprobado que te da demasiada astringencia y digamos que casi que te lleva a puntos de saturación. Y pues eso no es lo Sí, que sí. queremos en una cerveza. ¿Sí? ¿Y el También la coca sabor que tiene tiene? muy... El sabor es bien particular. ¿Cómo te lo puedo describir? El sabor es ligeramente herbal también. Sí, ligeramente herbal, pero tiene un spicy pequeñito, un spicy casi que muy leve, pero como pimienta negra, Dani. Interesante, ¿Qué bueno, más no, tiene habría que la probar coca? la samaria. También es rica en calcio. Rica en calcio, yo creo que es También. importante tener en cuenta. ¿Por qué? Porque hay muchas frutas, especias y diferentes hojas, raíces, palos, y tengo que mirar qué tienen, qué me aportan, si yo de verdad quiero, ejemplo, hemos encontrado que algunas frutas, raíces, sobre todo, tienen gran porcentaje de hierro. Entonces yo digo, ¿qué tanto hierro quieren al final que me complejice y que me aporte esto a mi cerveza? Pero hay también frutas y especies que tienen calcio, magnesio, son ricas algunas en zinc. Entonces, digamos que yo puedo decir, oye, esto inclusive me va a colaborar para esos nutrientes de la leva o algunos como el calcio que son cofactor al final de las enzimas. Sí, Entonces, sí. por ende, siempre, siempre creo que lo más importante en agregar ingredientes desconocidos, autóctonos, es realmente conocerlo, investigarlo, mirarlo a fondo. Eso, por ejemplo, por ponerles el tema de la coca, como un ejemplo rápido, y si quieres, entramos en el tema del café, que es un mundo bien amplio, el tema del café. Sí, después entramos con el café. Ahí alguien te preguntaba. Hierbas aromáticas, ¿en qué momento agregar? Mira, a mí me parece Eso que supongo sí, que depende de cada hierba. depende de cada hierba y depende de qué estés buscando. O sea, si tú estás buscando en una hierbabuena, estás buscando el sabor de la hierbabuena, estás buscando el aroma de la hierbabuena, ¿qué estás buscando de esa hoja, de esa planta como tal, de esa hierba aromática? Claramente, yo lo que creo es que temas como la coca, el cannabis, desde mi experiencia, deben ir en maceración. Por ciertas particularidades que tienen y ciertos alcaloides que logran tener que no favorecen el hervor. Mientras que, por ejemplo, si yo tengo una limonaria y yo tengo una manzanilla, pues qué interesante al final del hervor. Ahora, si yo tengo y quiero complejizar algo, hace poco, no es una cerveza mía, pero probé algo de alguien que le había agregado Palo Santo, como si fueran chips de roble en fermentación y no te imaginas la cerveza, increíble. ¿Eh? Sí, yo he probado aquí un cervecero de Córdoba. Un amigo hace un scotch con Palo Santo y la verdad que queda bastante rica. La saca de estilo, obviamente, pero el carácter que le da está bueno. Alguien nos También te preguntaba podés también ahí, pasar con el Palo Santo. Y ya es sí. medio invasivo, ¿viste? Sí, súper invasivo. Alguien nos preguntaba de cómo se comporta el tamarindo. El tamarindo hay que tener cuidado, que si te pasas, el tamarindo es un diurético natural también.
y si te pasas, el sabor es demasiado invasivo, pero también no es el mejor compañero para si te quedan o tienes levaduras que te quedaron por alguna razón en tu cerveza. Entonces, si tú vas a hacer cervezas con tamarindo, yo sí te recomiendo un gran nivel de filtrado. Y porque el tamarindo reacciona muy fuerte, ¿sí? Y digamos que tú puedes ver en la cerveza que no percibes el tamarindo, pero a los 15 días ya vas a ver que como que ese tamarindo se comporta parecido a la guayaba. No sé si algunos de los que han hecho cervezas con guava pueden determinar que al cabo de unos 15 días tú como que decías, pero la cerveza la pasé, la metí en el BBT, la carbonaté, la embotellé y estaba perfecta. Sí, tenía cierta turbidez, pero no empezabas a ver como esa pulpa de fruta que volvía. Eso pasa con la guava y también pasa con el tamarindo. Entonces digamos que en esas Mira. cervezas yo recomiendo mucho el tema de ser filtradas en este caso o utilizar y asegurarte que con el clarificante que utilizaste ya sea en maduración, realmente eliminaste y quedó muy poca cantidad de esto en tu cerveza. Si no, se te va a Que me imagino que debe refermentar y ser, al cabo de un mes no puedes abrir una botella porque es un volcán. y debe, claro, quedan muchos azúcares residual. Totalmente. Totalmente. Me imagino que debe ser invasivo también, ¿eh? Súper invasivo en sabor, súper invasivo en sabor. Y es una fruta demasiado dominante. Entonces, las raciones ahí, yo creería que son por alrededor de 0,5 gramos por litro, porque termina siendo tan invasivo y dominante que se te puede posar por encima de los lúpulos que tú tengas para tu birra, de acuerdo al estilo que tengas, y al final digamos que pues tú quieres cerveza con una nota de tamarindo y no un jugo de tamarindo con alcohol. Sí, totalmente. Bueno, ese es el balance que hablábamos antes, ¿no es cierto? Que sea cerveza con algo y no lo otro con un poco de cerveza. Entonces, bueno, ahí está la mano del cocinero para lograr ese balance. Sí, total. Pasa también mucho con las IPA, viste que hay como un desbalance hacia el lúpulo, pero bueno, para mí es una cerveza que tiene que tener cierto balance, si no se torna, viste, como con bajo drinkability. Drinkability, sí, te tomas dos y ya después no vas a poder querer tomar las otras. Y pues Bueno, sí, alguien siempre es pregunta muy ahí si queda importante. grabada todas las charlas de Instagram van a YouTube, así que todas están grabadas. Bueno, eso era para contestar quien preguntaba ahí. Perfecto, Dani. Bueno, hablando de otro ingrediente autóctono, si quieres pasemos un poco el café, que es un tema bien amplio y bien interesante. Sí, las preguntas ahora todas iban al café, así que Entonces, digamos vamos que con eso. mi consejo un poco cuando hablamos de café es que tenemos que tener en cuenta, en teoría, cuatro o cinco factores. Un factor importante es dónde y cómo voy a aplicar ese café. Entonces, puedo aplicarlo con el grano, junto con la malta en la maceración y me va a aportar un tipo de cosas, o puedo hacer un cold brew. ¿Sí? Ese es un factor, que es dónde lo aplico. Ahora, ¿qué tengo que tener en cuenta de ese café? Y ahí tenemos cuatro factores, Dani. Uno es tostión. ¿Sí? Entonces, ahí vamos a medir la intensidad. Si la intensidad es alta, media o baja. Ahorita les voy a explicar un poco qué me dan alta, qué me dan media y qué me dan baja. Segundo, ese café, ¿voy a hacer una molienda gruesa o voy a hacer una molienda fina? ¿Qué me aporta a mi cerveza una molienda gruesa y qué me aporta una molienda fina? Tercero de esos cuatro factores, la extracción. Voy a hacer una extracción lenta. Cuando hablo de lenta o corta, estoy hablando de una extracción de 12 horas o menos,
Y cuando hablo de una extracción larga, estoy hablando de una extracción que puede ser entre 12, 24, incluso hasta 48 horas en algunos procesos. Y cuarto, ¿qué perfil quiero utilizar de café? Pues quiero un café que sea frutal, quiero un café que se me parezca más a un té que sea como un geisha. ¿Qué es lo que estoy buscando para mi cerveza? ¿Eh? Y de acuerdo a eso, vamos a buscar, ejemplo, imagínate una neipa, ¿sí? Yo busqué, les cuento un poco para la tinto neipa, una tostión media, hice una molienda gruesa, hice una extracción corta y utilicé un perfil frutal. Imagínate una neipa con un perfil súper terroso en el café, ¿sí? Sí. No, 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 y lo terroso, no pega. no pegue, lo terroso es dominante, ¿sí? El café de por sí es ácido, entonces, al ser ácido el café, yo tengo que buscar y tengo que encontrar, bueno, el café de por sí es ácido, pero ¿cuánta acidez quiero en mi café? ¿Por qué? Normalmente la gente se imagina café con Porter, Imperial Stout, bueno, por eso digamos que cuando con Alberto le dije, oye, hagamos una birra A mí con me llamó la café. atención. Me llamó la atención Y el café ahí era una con la birra IPA. que era una neipa y que no era oscura, ¿sí? Sí. Entonces, No, particularmente, ni la vi a la cerveza en no, cuanto no, al no, color. era una neipa de este tono. Bueno, ya voy a ir por otra cerveza, pero era de este tono. Ajá. Entonces, volviendo al tema para cuando vamos a escoger café, y por eso es que cuando lo que te decía, me pasa mucho que me dicen, ah, Colombia, mándame un café para hacer una cerveza. Y yo, bueno, ¿y cómo quieres el café? No, mándame cualquiera, que todos son, pero ¿qué cerveza vas a hacer? Para poder ayudarte y demandarte un café que realmente te sirva y no que digas, me mandaron un grano malo, porque se tiene que tener muy en cuenta ese tipo de grano. Entonces, quiero hablarles un poquito de por qué es importante conocer el café, ¿sí? Y entonces digamos que hablamos de tostión. Entonces yo tengo esa tostión alta y cuando hablo de una tostión alta, imagínense que se están tomando un espresso, ¿sí? Entonces, si yo utilizo una tostión alta para mi café, ¿sí? ¿Qué es lo que yo necesito? ¿O qué es lo que me va a dar ese café? Me va a dar un sabor muy plano. El sabor del café no va a ser marcado en la birra, pero voy a tener alto amargor. Por el contrario, si yo tengo una tostión media, ¿sí? Yo voy a resaltar esa acidez del café levemente, voy a resaltar su sabor, voy a resaltar su cuerpo, me ayuda con ese un poquito de dulzor residual que me va a quedar en mi birra, ¿sí? Y me va a ayudar en aroma. Y ahí va a predominar el aroma y tengo que buscar que ese aroma se complemente con el aroma, con los lúpulos que yo he escogido para esa cerveza. Ahora, si tengo una tostión baja, ¿qué voy a tener? Voy a tener, por ejemplo, en los cafés tipo geisha, voy a tener unas notas muy sutiles en sabor y aroma, ¿sí? Pero exquisitas, muy exquisitas. Entonces yo también tengo que, si voy a utilizar ese tipo de café, tipo geisha, con notas muy sutiles, pero muy exquisitas, tengo que pensar en cómo es, qué lúpulos voy a utilizar, que los lúpulos no me apaguen y se me posen por encima de ese café, porque si es tan exquisito, yo quiero que resalte. ¿Sí? O Totalmente. si por el contrario, yo quiero que se complemente, pues busco una tostión media. Y ahí tengo que tener claro qué tengo que tener. Porque ¿qué pasa, por ejemplo, si yo cuando están tostando el café exceden la temperatura o el tiempo de tostión? Lo que pasa, Dani, con esto es que realmente se generan, pues se va a generar un café tostado, pero adquiere un sabor rancio. Y eso se me va a trasladar a la birra de una vez. Ahorita les explico por qué ese sabor rancio me va a pasar. Entonces yo tengo que mirar, cuando voy a mirar un café, qué origen tiene, qué variedad es, qué curva de tostión tuvo, si es alta, media o baja. Y eso es lo que me ayuda el café.
La tostión es demasiado importante, porque realmente para enfocarnos un poco en el café tenemos que pensar que cuando yo hago una tostión de un café, lo que estoy alterando son sus características físicas y químicas de esos granos. Entonces, si yo hago una buena tostión, y por eso hay maestros tostadores, y cuando tú vas a un sitio en Colombia de café, ¿sí? El maestro tostador es un tipo súper respetado y súper querido porque te va a sacar lo mejor de ese café. De ese Sí, grano te sí, va a sí. sacar lo mejor y entonces te va a resaltar lo excepcional en el sabor. ¿Sí? ¿Cómo se llama el Maestro maestro tostador? tostador, sí. Se llama maestro tostador. Entonces, pero si por el contrario se hace una mala tostión o vas haciendo un traslado a la birra, yo utilizo la tostión, que no es para una cerveza, pues pierdo esos atributos de calidad que tenía ese café. Y no los exploté en mi cerveza. Por poner un ejemplo, cuando vemos de ingredientes, y por qué tiene que ver tanto con la birra, y digamos que yo no era tan apasionado con el café, pero por la cerveza me volví apasionado del café y empecé a estudiar un poco más a fondo el café. Y entonces resulta que, vamos a comparar, por ejemplo, yo tengo dos variedades y me dicen, y vamos a pensar en cualquier estilo de birra. Y entonces yo digo, bueno, vamos a mirar un café arábico y un café robusto. Entonces yo, de ese café arábico versus el robusto, el arábico puede tener 8% de sacarosa y 50% de polisacáridos. Mientras el robusto puede tener 4% de sacarosa y 57% de polisacáridos. En ambos casos, más del 50% de los componentes de esta birra son sacarosa. ¿Sí? Tengo polisacáridos y sacarosa. En un arábico tengo 16% de lípidos, mientras en un robusto tengo 10% de lípidos. Y tengo en uno, como un arábico, de cafeína, 1.2%, mientras que en un café robusto tengo 2.2%. Y esto influye notablemente en la birra. ¿Por qué influye notablemente en la birra? Porque, ejemplo, yo tengo más del 50% de azúcares. Y esos azúcares reductores que tiene el café los podemos pensar como maltosa y lactosa. Podríamos pensarlo de esa manera. Y son los responsables de la fermentación y la oxidación en el café. Y son los que me van a definir mi sabor. Entonces, no es lo mismo decir quiero un café arábico o quiero un café robusto para cierta cerveza. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la cafeína? Sí, tengo ciertas propiedades estimulantes, pero también tiene que ver mucho con el amargor. Los alcaloides que tiene la cafeína, ¿sí? Tienen que ver mucho con el amargor. Entonces, si yo tengo un café con mucha más cantidad de cafeína, me va a resaltar el amargor. Entonces, a mí me ha pasado que alguien me dice, oiga, es que utilicé este café y mi cerveza no era tan amarga y se me fue, ahora parece una IPA. ¿Sí? Tal vez escogiste el café inadecuado para esa cerveza. Vamos al punto de que hablábamos de los lípidos. Entonces yo les decía que por ponerles un ejemplo, un café arábigo tiene 16% de lípidos, pero un café robusto tiene un 10% de lípidos. ¿Sí? ¿Y entonces un lípido qué es? Pues en naturaleza es el componente graso. Y esos componentes grasos, ¿qué pasan? Igual que en la birra, se oxidan en presencia de luz y de oxígeno. ¿Sí? Entonces yo me pongo Sí, a también pensar, seguramente luz. te molesta, te debe achatar la espuma. Claro, te va a achatar la espuma, te va a llevar la oxidación, vas a ser más sensible a que se te oxide más rápido esa birra, pero aparte de eso, estos lípidos que tiene el café te dan origen a ciertos aldehídos, a ciertas cetonas y alcoholes que te dan sabores y olores bastante desagradables. Entonces, digamos que hay que tener en cuenta eso. Les decía también que el café es ácido y el café como tal tiene dos tipos de ácidos. Los ácidos clorogénicos que me dan sabores súper desagradables como a humo, como a cigarrillo. ¿Sí? Entonces, pasa mucho y a veces uno lo encuentra muy marcado en cervezas con café que tienes ese humo y la gente te dice, y tú le preguntas al cervecero, ¿y utilizaste malta ahumada o algo así? No. Entonces tú dices, este el tema de los ácidos no lo manejó bien en el café, porque se pronuncia de una forma horrible.
Pero, por ejemplo, Sí. tiene otros ácidos que en teoría son buenos, que son los alifáticos, ¿sí? Donde tengo los ácidos cítricos, el ácido málico y el ácido tartárico. Ajá. En ese caso, los cítricos y los tartáricos son increíbles, Dani. Me dan esos frutos rojos, esas notas tropicales, súper interesantes. Entonces, sí es importante mirar qué tipo de café yo voy a manejar y qué tipo de tostión voy a tener. Y por eso quise como traerle cierto ejemplo de dos tipos de café diferentes, porque así yo voy a pensar en qué cerveza quiero. Sí, totalmente. Digamos que no es agregar café por agregar. No es Digamos que agregar sería, claro, café por sería. agregar ni creer que todo café es bueno. Sí, Y que sí. todo café o que todo café me sirve para cierto estilo de birra. Sí. Entonces digamos que ahí tocamos como todo el tema de por qué escoger un café, que fue esos cuatro factores de tostión, molienda, extracción, tipo de café. ¿Listo? Y entonces ahora vamos a ver el factor que les nombraba como número uno y es dónde lo aplico. Y yo te digo, depende qué quieras. ¿Sí? Siempre hablamos mucho del cold brew. Y ahorita vamos a ver cómo hacer un buen cold brew. Entonces, pero ¿qué pasa si yo muelo el grano y lo aplico en la maceración? Si yo muelo el grano y lo aplico en la maceración, el café puede ser el mejor armonizador para una cerveza oscura o para una cerveza con notas caramelo, porque claramente te lo va a pintar, ¿sí? Va a aportar su granito de arena y en color también, porque también tiene una cantidad de antocianinas, pero ahí me va a servir como un armonizador, como darme esa complejidad, sacar lo mejor de la unión de esos ingredientes. Ahí me sirve si yo muelo el grano y se lo meto en maceración. Pero normalmente, como nosotros lo que buscamos siempre es, o lo que queremos los cerveceros es, oye, quiero resaltar el aroma, quiero ese saborcito de café, ¿sí? No como en un segundo plano allá, que sea una nota muy suave de café como en la maceración y que me ayude a armonizar, ¿sí? Si no lo quiero en otro tipo, entonces tenemos que tener varios factores muy en cuenta en el tema del café. Y es, tengo que tener en cuenta varios factores como son, ¿cuánta cantidad de cold brew voy a preparar? ¿Sí? Entonces, Bueno, había una pregunta ahí, así que ese, si dime. podría agregar café en el cold brew. Ahora, justo estaba tocando ese tema. Sí, entonces para diseñar ese cold brew que yo voy a hacer, digamos que ya escogí mi café y ahora voy a aplicarlo en cold brew, ¿sí? Voy a aplicarlo en cold brew, entonces, ¿cómo preparo ese cold brew? Ese cold brew lo preparo y digo, ¿cuánto cold brew necesito? Entonces, necesitas entre el 3 y el 5%. ¿De qué depende? Del tipo de café que hayas escogido. Que fue lo que hablamos previamente. Ahora, ejemplo, cuando hablo del 3 al 5% es, por poner un ejemplo fácil, es 1.000 litros. Vas a preparar 1.000 litros, ¿sí? Tienes un fermentador donde tienes 1.000 litros de birra. ¿Cuánto cold brew necesitas? Entonces, entre el 3 y el 5%, 5. ¿Cuántos son 5? 50 litros de cold brew necesito. ¿Sí? Pues, ¿cómo preparo eso? Tengo que pensar en la relación de agua y café que voy a utilizar. Lo recomendado es, puede ser entre 11 a 1 o máximo 14 a 1. Cuando estoy hablando de 11 a 1 a 14 a 1, es litros de agua por gramos de café. Entonces yo dije que necesitaba 50 litros. Si necesito 50 litros y hago una relación 11 a 1, voy a necesitar más o menos 4 punto algo de café. Entonces ya tengo que voy a hacer para 1.000 litros. Voy a utilizar 50 litros de cold brew y para armar esos 50 litros de cold brew voy a necesitar una relación de 11 a 1 a 14 a 1, que va a ser aproximadamente entre 4 y 5 kilos de café. Ahora, ¿qué tengo que tener en cuenta? El agua con que voy a preparar ese café. Lo ideal es que sea una agua que yo tenga, ojalá, a 8 grados Celsius. Es la mejor temperatura para esto, de acuerdo a lo que hemos probado y hablando con mucha gente que sabe
de café y maestros tostadores y gente que sabe café, 8 grados Celsius es la mejor temperatura para llegar a ese cold brew. Es donde logro esa mejor extracción. ¿Sí? ¿Cómo lo puedo hacer en mi cervecería? En mi cervecería lo que voy a hacer es puedo coger un brewing bag, una bolsa, de esas que util una bolsa, simplemente puedo ponerlo, ejemplo, lo puedo poner un Arturito que llamamos, y ¿sí? Le pongo una bocha así y garantizo el flujo de agua a 8 grados, que le vaya cayendo poco a poco, lento, importantísimo que yo garantice con un plato o con una bocha así, que me moje todo el café. Y por abajo voy sacando y voy extrayendo a otro Arturito o a otro tanque o a un barril y lo que me va sacando de ese café. Y ahí tienen que pasar, y es una extracción corta, 12 horas. Entonces tenemos 12 horas ahí y voy a obtener lo mejor de ese café. Cuando Claro, hacemos cold brew, es lento, digamos. sí. Y eso es una de las cosas súper importantes para hacer cervezas con café, y es que toca dejar el afán y tener paciencia, ¿sí? Y porque si no, pues no voy a sacar lo mejor de ese café. No voy a sacar lo mejor de ese café, y digamos que la mejor extracción casi que es por goteo, y eso es lo que estamos buscando, mojar el café, que él empiece, que empiece a escurrir, a gotear, que se moje completamente y me dé lo mejor de ese café. ¿Cómo lo harías? A ver, ¿te imaginas haciendo para un cervecero casero, digamos, un homebrewer? No, para un cervecero casero la única diferencia es que no va a tener pues el Arturito, un acero inoxidable, pero puede tener simplemente como uno de estos tanques o canecas donde fermentamos, buscamos el tema de poder hacer ese riego, ya sea con un plato, ya sea con una regadera, no sé cómo le digan allá, así, que me caiga y que me moje todo, ¿sí? Podemos inyectar algo de CO2, si tenemos en la tapa, le abro un hueco, meto por ahí una manguerita de CO2 poquitico y hago que... La clave está en que se moje todo el café y que pueda gotear y escurrir. Y tener otro tanque al que pueda por gravedad bajar. Entonces Bueno, ahí normalmente pregunta tenemos que bien, ponerlo alto. si no se puede filtrar en una bolsa durante 12 horas y no con el método de goteo. Me imagino que se refiere a un recipiente y la bolsa con el café y el agua sumergido ahí, la bolsa en el agua. Sí, digamos que también lo puedes hacer como una especie de infusión, pero no vas a lograr lo mismo en el café. Para ese cold brew no vas a lograr lo mismo. Te va a quedar un poco más áspero. Digamos que esa solución que creamos entre café y agua, si yo lo que hago es meter solo una bolsa y dejarla ahí como la remojo y la dejo ahí y después saco, me va a quedar un poco más áspero. Y se me van a resaltar ciertas notas de astringencia y acidez del café, no va a pasar tan limpio en sus propiedades. Claro, porque esas gotas, ese líquido se va yendo, saca lo mejor, supongo, y decanta, ¿no es cierto? Y estar en contacto creo que va a sacar otras cosas que no queremos del café. Me imagino que viene por ahí. Claro, viene por ahí. ¿No? Tenemos que pensar como cuando estoy haciendo un sparge en. No es lo mismo en un sparge que tú llenes de agua porque tienes que aplicar 500 litros más de agua o 20 litros, o a que lo hagas poco a poco y saques los azúcares y extraigas los azúcares y saques sin jalar la astringencia del grano. Es el mismo principio en este caso. Entonces, tenemos la temperatura ideal para hacer eso. Ahora, ¿cómo lo aplicamos? ¿Sí? Resulta que la mejor forma de entrar a aplicarlo es maduración. En la maduración lo puedo aplicar antes de carbonatar, ¿sí? Lo puedo aplicar, lo puedo dejar ahí, aplico ese cold brew y pues digamos que tengo que ver pues cómo está armonizando mi café, ¿no? ¿Para qué? Para cómo está armonizando mi café con la birra para determinar la carbonatación. ¿Sí? En birras que tengan café, es bueno bajar
0.2 volúmenes de carbonatación. Es lo recomendable para no saturar de café tu birra, sino que esté en el punto donde debe estar. Entonces, no sé qué otras preguntas tengan sobre café. Ahí Ese hicimos como una clase rapidita de café. lo mandas en la maduración y cuánto tiempo lo dejas ahí. Digamos que como yo ya tengo ese líquido de café, ¿sí? Como ese que va a ser el líquido lo que extraje, yo no voy a meter la bolsa, sino solo el líquido, ya lo incorporo en la birra. Lo incorporo en la birra, ya sea en el BBT o los que no tengan BBT, garantizar de que no haya leva ya. Yo tengo que purgar muy bien leva, no puedo dejar levadura ahí. Lo Ya ideal sería purgué toda filtrarla a la. la O cerveza. sea, no, no necesariamente, no es necesario filtrar. Y yo tengo una buena mano, ¿por qué? Porque al final ese líquido que yo, ese cold brew, es muy limpio. ¿Sí? Porque ahí no pasó grano, el grano se me quedó en la bolsa, ¿sí? Que yo tengo que mojé, ahí se quedó el grano. Y lo que me pasa es muy, muy limpio. En Colombia le decimos, a lo que ustedes llaman café, nosotros le decimos tinto, es un tinto, es clarito, es limpio. Y entonces lo incorporo en mi birra y digamos que ahí no tengo ningún inconveniente. Y ideal. Pasarlo 48 horas antes de que yo vaya a carbonatar, para que se me logre armonizar con la cerveza y voy a encontrar todas esas notas de café. Ahí se va a cortar ahora, corto y te llamo de vuelta y ¿Vale? bueno, Perfecto. después te paso las otras. Vale. Bueno, ahí volvemos. Ok, bueno. Bueno, volvimos. Espera que se conecte Juanca. Parece que Juanca se fue a buscar una birra, así que vamos a esperar un poco. Bueno, los que preguntaban de las charlas, todas las charlas de Instagram se suben a YouTube, así que están ahí todas. También estamos liberando las charlas de Villa Carlos Paz, así que también están disponibles en YouTube. Le mando un mensaje a Juanca.
Bueno, tema socio también. Tienen en la historia destacada de Somos Cerveceros, la planilla para asociarse. Y también hay merchandising, hay remeras y buzos, gorras, de todo un poco. Así que mandan un privado y le pasamos quién se encarga de ese tema. ¿Estamos, Juanca? Estamos otra vez. ¿Fuiste a buscar una birra? Sí, fui por una cervecita, pero después no, como que no te aparecía ahí mi solicitud, pero bueno, ya estamos acá de nuevo. ¿Qué estás tomando? Estoy tomando una IPA de nosotros, una Misteria IPA. Ajá. Misteria Es, IPA. sí, es una IPA que tenemos con 10 gramos de lúpulo por litro en Dry Hop. Muy hacia perfil East Coast. Va por ahí. 10 gramos por litro en dry hopping. Sí. Ah, mira. Es como una hazy IPA. Sí, va muy por ese perfil. East Coast, dulce residual, no es seca. Bien interesante. Me gusta mucho ese perfil de birra donde no. El amargor no es súper alto y no es súper seca, sino por el contrario, te permite y te da un drinkability increíble y resaltas mucho aroma y el amargor pasa tal vez a un segundo plano, pero pues con una cantidad interesante, pero sin que sea el protagonista. Y los lúpulos frutados o Sí, cítricos. tenemos cítrico frutal, tenemos en esta birra, tenemos Bravo y Centennial en Whirlpool. Y en Dry Hop tenemos Centennial, Simcoe, Citra y El Dorado. Es una Me birrita gusta bien ese lúpulo del interesante. dorado. Ah, Como es tiene increíble. como damasco, Sí. durazno, ¿viste? Fruta de carozo. Damasco. Y adicional me gusta una cosa del lúpulo El Dorado y es que yo le llamo que es un poco el amigo de todos. Entonces, por sus componentes frutales. Juega muy bien y acompaña muy bien otros lúpulos de esos que, como el 5, el Citra, el Mosaic, el Galaxy, los acompaña muy bien. Entonces, realmente Bueno, me gusta mucho el tipo de ahí lúpulos. estábamos recién con el Colbre. ¿Te quedó algo de eso? Creo que Básicamente es habíamos como. terminado la primera hora con eso. Sí, habíamos terminado con para recapitular. Cuando hablamos de café, es importante mirar lo que les decía, esos cinco factores, un factor en donde lo aplico, si es maceración o hago un cold brew, y los otros cuatro factores que hablábamos de tostión, donde veo intensidad, que es alta, media o baja, la molienda, si es gruesa o fina, la extracción que voy a hacer, si es corta o larga, y el tipo de café, qué perfil quiero en cuanto a la acidez, y si va a ser frutal, si va a ser más terroso, qué tipo de café voy a utilizar. Mira, ahí preguntaban tips para un stout con café. No sé si has Mira, elaborado ese estilo. sí. Mira, para un stout con café, lo que yo recomiendo es que tú tienes que hacer buscar un café que tenga una tostión media. ¿Sí? Puedes hacer un café con en la molienda, vas a hacer una molienda gruesa. ¿Sí? Que no te quede polvillo. Una molienda gruesa es que yo pueda ver las partículas que pueden estar entre 0.2 milímetros y 0.5 milímetros. ¿Sí? Vamos a hacer una extracción, puedes hacer una extracción de entre 10 y 12 horas y voy a buscar un café con una acidez baja. Porque este es el punto clave en este tipo de cervezas. ¿Por qué? Porque tengo maltas torrefactas que me van a tirar el pH hacia abajo. Si yo le sumo un café demasiado ácido, siendo el café de por sí ácido, pues voy a llevar la birra a tal vez un pH muy bajo y voy a tener ahí problemas. Entonces, en este tipo de cosas, en la cantidad de cold brew para ese tipo de estilo, yo te recomiendo solamente utilizar más o menos un 3.5% de cold brew
¿Sí? Entonces ya no hago 50 litros para 1000 litros, sino hago 35. Porque adicional, él me va a complementar con las maltas tostadas, que me tienen ciertas notas café, chocolate, ¿sí? Que voy a utilizar para este tipo de cerveza. Y entonces no puedo irme a lo mismo que si hago una cerveza donde no tengo esas maltas tostadas torrefactas. Y para ese tipo de cerveza, la relación lo mejor es 11 a 1. ¿Sí? Yo puedo irme a otro tipo de perfiles donde el protagonista no son las maltas tostadas, con relaciones 14 litros de agua por un kilo de café. Entonces, pero para este tipo de cervezas, donde yo tengo también otro tipo de maltas que me aportan estas notas, debo estar en una relación 11 a 1. ¿Algún otro tips para esto? ¿Para el stout? Buscar No sé si has usado chocolate o algo de eso. Cocoa. Cocoa y cacao se comportan de manera similar, pero tener en cuenta que, por ejemplo, si vamos a utilizar cacao, y voy a utilizar el grano de cacao, no el, digamos que el cacao procesado, se me va a cocoa o chocolate, Sí. debo tener en cuenta que si voy a utilizar el grano, debo tener en cuenta que no esté tan verde el cacao. Si no, voy a tener una nota súper herbal y aparte voy a tener una nota súper astringente. Digamos que los granos, tengo que tener cuidado siempre con la astringencia porque los granos me van a dar mucha astringencia si me paso. ¿Y eso dónde lo agregarías? El tipo de, por ejemplo, si yo voy a utilizar un cacao y quiero resaltar en un stout, por ejemplo, me gustaría utilizarlo, si hago un cold brew, pues lo utilizaría como les dije. Pero si yo voy a utilizar, por ejemplo, cocoa en polvo, qué rica la cocoa en polvo al final del hervor. Pero si voy a utilizar el grano porque quiero complejizar y una nota es muy suave, yo lo que haría es, lo utilizaría en maceración junto con los granos. ¿Sí? Si quiero una nota suave, qué complejidad, con una ligera nota a cacao. ¿Sí? Si quiero explotar un poco más el sabor y el aroma 5 minutos antes del hervor, pero si al final yo lo que quiero es que realmente se me complejice mucho con la birra y tenerlo presente en todo, pues hago un cold brew, como les acabo de decir, pero teniendo la particularidad que en lo que es el cacao, yo tendría que hacer una relación más pequeña. Cuando hablo de una relación más pequeña es que tengo que utilizar entre 8 y 9 litros de agua por kilogramo de malta. Ya en una relación 11 a 1, 14 a 1, sino 8 a 1 o 9 a 1. Y se podría usar, no sé, las dos cosas, ¿cómo la ves? El café y el cacao. Sie siempre y cuando ¿O los chocarían? perfiles se complementan muy bien en algunos temas, pero tengo que fijarme muy bien en el perfil de cada uno de tanto del café como del cacao. ¿Qué perfil quiero tener? Porque así como el café tiene perfiles, el cacao también tiene perfiles. ¿Sí? Y funciona como, no sé, como la uva son diferentes perfiles y cada uva me da un tema diferente en el vino, así mismo es en el café y así mismo es con el cacao, de acuerdo a la altitud donde fue sembrado, de acuerdo a ciertas particularidades de donde se dio ese tipo de planta, ya sea café o cacao. Perfecto, ahora aquí teníamos otra. Y un tema muy importante y es si pueden tener una ficha técnica en caso de que compren ese café. Revisen muy bien el tema de los lípidos, lo que les decía. Al final los lípidos es la parte grasa y me puede llevar a esos aromas y alcoholes desagradables, ¿sí? Porque si tiene mucha cantidad de lípidos, me voy a meter en un problema muy fuerte, sobre todo porque, pues, primero me favorecen la oxidación, lo que decimos, el luxis y el oxígeno le hacen un gran daño. Y me genera acetona, que nosotros lo llevaríamos a la cerveza como acetona, solvente, alcohol superior, y me da otros alcoholes muy particulares del café que son bien desagradables en olor y en sabor. Entonces no va a ser agradable porque esos olores y sabores se van a posar por encima de los aromas del lúpulo y me van a hacer una birra intomable.
Bueno, ahí hablamos hace un rato de la cerveza que hiciste con Albertito. Al no probarla, no tengo referencia, cómo se llevó el resultado final de la misma. No sé si vos la probaste también. Sí, la verdad, Digamos, lo que yo he... porque sabemos que en la forma que hace Dry Hopping, Alberto y demás, ¿cómo quedó Claro, ahí el café? cuando hicimos la tinta Neipa, pues era una birra de 40 gramos de lúpulo por litro, ¿no? Entonces era una birra bien, bien lupulada, que también, pues claramente como una Neipa tenía algunos tipos de grano como trigo y avena y varios tipos de estos granos que llevan las neipas. Y digamos que el café, lo que buscamos es que el café realmente tuviera una baja acidez que me jugara muy, muy, muy bien con los lúpulos. Pero, ¿qué favorecimos ahí? El sabor del café. ¿Sí? Entonces yo quería una notica de café, ¿sí? Cierto aroma de café, pero que me dejara ver que era una neipa, que realmente era lupulada, no perder ese damasco, esas frutas tropicales que debe tener la neipa y más en el tipo de lúpulos que utilizamos con Alberto para esa cerveza. Entonces realmente siempre no es lo mismo buscar un café para una neipa, por ejemplo, como en este caso, buscar un café para un Imperial Stout. Son dos cosas diferentes. Claro, lo que hablábamos antes, uno que tenga perfiles más torrefactos y otros que sean como más sutiles y frutados, ¿no es cierto? Que Sí. vayan de la mano con estos lúpulos, sobre todo americanos, que son bien, bien frutados. Bien frutados, ejemplo. Sí. Pero, por ejemplo, ¿qué podría ser un gran error? Yo entrar a buscar, por ejemplo, un perfil de lúpulos muy florales o terrosos y meterle un café que tenga ciertas notas terrosas, pues me lo va a pronunciar porque el café va a ser un multiplicador, el aroma del café va a ser un multiplicador de aroma para lo bueno y para lo malo. Entonces, si no lo escoges bien y no lo moldeas de la manera adecuada, puedes llegar a tener problemas. ¿Sí? Y en este caso ahí, ¿cómo Y lo que te quedó? decía, Bueno, o sea, no la probaste a la vida. de las ¿Cómo quedó? cosas ¿Quedó más muy importantes, de las cosas abajo? muy, muy importantes cuando yo escogí el café que iba a llevar para hacer la birra con Alberto era cómo estaba su cantidad de lípidos, cantidad de cafeína, porque lo que les dije, a mayor cafeína, mayor amargor, y no porque fuéramos a hacer una neipa, yo quería amargor, por el contrario, ¿sí? Queríamos resaltar aroma, entonces buscamos un café de un perfil frutal, mandé a hacer la tostión con el tiempo adecuado para que desgasificara el café y llegáramos a que el café estuviera perfecto para hacer ese cold brew. Yo lo que les recomiendo es que después de la tostión dejen el café entre 8 y 15 días para que desgasifique bien y pueda ese café entregarnos lo mejor. Entonces no hagan birras donde cogen el café, lo compraron, lo mandaron en caso de que manden a hacer la tostión. Aquí en Colombia se acostumbra mucho a que uno compre el café verde y va y lo manda a hacer esa tostión de acuerdo a como la quiera, alta, media, baja. Claro, Pero bueno, entonces si yo no esa tengo esa es posibilidad en Argentina, claro, una posibilidad que acá no. entonces si no tengo esa posibilidad, pues tengo que escoger muy bien qué tipo de tostión quiero, ¿sí? ¿Qué tipo de tostión quiero? Porque si no tengo ese tipo de tostión, pues al final puede estar resaltando, quitando lo excepcional y perdiendo calidad, ¿sí? Y también tengo que pensar en, ven, el café. Lo que les decía, tiene un gran, gran contenido de sacarosa. Entonces, ¿cómo voy a balancear mi birra? Hay muchos casos donde, ¿qué sucede por la cantidad de sacarosa? No se tiene en cuenta esto en el café que voy a escoger. Y la gente dice, ¿por qué tengo? Y pasa mucho con algunos estados con café o porter con café, que dice la gente, ¿pero por qué se me refermentó? Pero nunca tuvieron en cuenta la cantidad de azúcares que le aportaron con ese café. Porque como el café en Claro. teoría puede ser ácido, pero podemos llegar a niveles de entre el 50 y el 60% de sacarosa en su composición normal. Y entre polisacáridos y sacarosa, pues al final
pues me quedo todo eso en la birra. ¿Sí? Sí, totalmente. Te va a sobrecarbonatar la cerveza. Totalmente de acuerdo. Bueno, acá había una pregunta que era, ¿el café cómo se utiliza en la cerveza? Bueno, comentaste que se puede utilizar en cold brew o si no también O en la en la maceración. maceración. En la maceración. En ese caso, en la maceración, en porcentaje. En la maceración no deberías exceder del 3% de tu grain bill. 3%. Bueno, aquí hay otra. Hiciste una cerveza sin lúpulos. Como tal, tengo muchas, muchas ganas, te soy sincero, hay un estilo que me apasiona y que me gusta mucho y que lo he venido probando hace años, no con la frecuencia que quisiera, pero que me gusta demasiado, y es el estilo Sati. ¿Sí? Muy de la Sí. parte nórdica, Finlandia. Sí, sí. Y este estilo pues no lleva lúpulo, la verdad, es uno de los estilos que quiero hacer en grande, sí lo he hecho en mis testing de birra en mi planta, pero no he hecho una cocción en grande con esto. Pero es una birra que me encanta porque tiene mucho en Ebro y me da esa Sí. nota bien interesante como a gin. Entonces me gusta mucho ese estilo. Más si he trabajado cervezas con otro tipo de este tipo de plantas aromáticas como la limonaria, la manzanilla, este tipo Sin de agregar plantas. lúpulo. No sin agregar, pero con muy bajo contenido de lúpulo, pero con mucha cantidad de hierba aromática. ¿Y el resultado? El ¿Algunos tips para eso tenés? resultado es que, digamos que con las hierbas aromáticas, la mejor opción es en el whirlpool al final del hervor, los últimos 5 minutos del hervor. Si tú lo que quieres es como resaltar esas noticas de sabor, de pronto, por ejemplo, la limonaria te suelta como ese pequeño spicy que tiene. Sí, en los últimos 5 minutos, la manzanilla por el contrario, no te suelta el spicy, pero te da esa complejidad, por ejemplo, bien interesante, que te armoniza con, no sé, con el coriander. De hecho, hay una nota muy linda de Hoegaarden de por qué utilizan manzanilla o utilizaban antes de que fuera comprada manzanilla, Sí. de alguno de sus empleados y lo que aportaba. Entonces, realmente todo esto que pueden llegar a ser hojas, plantas, flores, nos van a aportar mucho y lo que quiero es un poquito de sabor y un poquito de aroma, sin que sea invasivo. Sí, Acá sí. lo importante es controlar hasta dónde llego con lo invasivo y cómo conozco mis ingredientes. Por eso yo les decía al principio que para mí es muy importante que uno realmente conozca su ingrediente, armonice, que el ingrediente realmente sí sume al producto y lo complemente y no que tengamos es todo ese ingrediente y menos cerveza, y que no parezca una cerveza, sino que realmente haya un balance. Y como yo digo siempre, o sea, tenemos cervezas que están en balance hacia la maltosidad, en balance hacia el amargor o en balance, pero que esta cerveza, si yo estoy haciendo una cerveza que está balanceada hacia el amargor, pues venga, ¿qué cuidado tengo que tener con mi fruta o mi especie o mi raíz? Y lo mismo si estoy haciendo una cerveza que está orientada hacia la maltosidad, ¿qué es lo que quiero resaltar con esta? ¿O qué me va a aportar esto? Y porque, claro, como estamos en la onda de meterle o experimentar, yo siempre digo que la experimentación es buena siempre y cuando yo estudie mi ingrediente. Si la experimentación es al azar, ¿sí? Experimentaste, pero no estudiaste tus ingredientes, puede que una cerveza te salga bien, pero no sabes por qué pasó, no sabes por qué sucedió. Y sobre todo no sabes si la puedes repetir y te va a salir igual. ¿Sí? Sí, Entonces, totalmente. realmente eso es lo que yo considero que es demasiado interesante y para mí es, o tenemos una política en Masterbuilt de estudiar muy bien cada ingrediente de este tipo ¿Y cuando eso utilizo raíz de los haces especies. en batch chicos para experimentar o directamente lo haces en los batch grandes? Digamos que cuando yo siempre hago prueba de lo que te decía, en jugo, en infusión y en una pequeña maceración de esos y de los ingredientes. Eso lo hago en algo muy pequeño para probar el ingrediente, qué es lo que me aporta. Cojo un poco la verdad lo hago con
cojo a veces un poco de mosto y hago esa infusión, o hago ese hervor, o hago esa maceración, y eso. Pero la verdad, pues a mí ya me he acostumbrado mucho a lanzar batches. Nuestro brewhouse es de 1200 litros, entonces casi que siempre lanzo los batches de 1200. Tenemos fermentadores de 1200, de 2400 y de 3600 litros, 10, 20 y 30 BVN. Entonces ya a veces me da, le debo confesar que a veces le tengo cierto pereza hacer 8 horas para 20 litros. A veces me cuesta un poco. Me cuesta un poco. Cuando hago algo nuevo lo quiero hacer ahí, pero realmente cada día como que ya me tengo confianza en mi equipo, conozco mi equipo, ya llevamos trabajando con el equipo 5 años y pues me tengo confianza y lo lanzo de una vez en grande. Bueno, ¿recomiendas usar café comercial o es un café especial? Bueno, creo que eso lo contestaste. Me imagino que acá se preguntan si es algún café que se compra en el súper, no sé. Vos Pues mira, probaste nuestro café, me lo criticaste al café que cuando estuvimos ahí en el Bolsón. sí, pero digamos que hay sitios en Argentina donde consigues buen café. De hecho, hay sitios en Argentina que tienen donde hacer una molienda. De hecho, cuando yo fui para hacer la tinta Neipa, lo que hicimos con Alberto fue que previamente yo contacté desde Colombia a un sitio que tenía, vendía café, y le dije: oye, mira, yo voy de Colombia, voy a hacer una cerveza, quiero que me ayudes porque quiero hacer una molienda gruesa. Y me dijeron: sí, claro. Obviamente yo llevaba el café de ahí, pero me causó curiosidad que ellos tenían tanto café colombiano como café brasilero y café de diferentes países del mundo, de ciertas variedades bien interesantes, y lo llevaban a Argentina. Y queda ahí en Buenos Aires. Entonces, sí puedes encontrar café, sitios donde te lo puedes moler. De pronto no vas a encontrar una tostadora de café como acá, pero sí vas a encontrar café que llega y te van a decir que es una tostión media, una tostión baja, una tostión alta, y qué perfil tiene ese café, y lo vas a poder hacer una molienda gruesa o una molienda fina. Entonces, sí hay cómo, y lo puedes hacer. Y lo que yo hice fue eso. Y allá fuimos y hicimos la molienda del café que yo llevaba. Así que bueno, conseguir se consigue. Sí. Así que no es excusa. ¿Haces Lo que una les digo es que si van maceración a utilizar, frío? A ver. lo que les digo es que si van a utilizar café, no simplemente digan: ah, le voy a echar café y ya. Revisen un poco más esas características, esos 5 puntos que les di. Acá pregunta bien, ¿haces una maceración en frío? ¿En qué momento lo agregás? Bueno, ese es el cold brew que hablabas antes. Sí, el cold brew, como lo hablé, la mejor temperatura del agua es 8 grados Los 8 para hacer el grados. cold brew. 8 grados es la mejor temperatura para hacer este cold brew. Y lo otro ya es aplicar una maceración en una molienda que va a ser un poco, o va a ser en teoría bastante gruesa. Sí, lo voy a hacer en maceración, pero acordémonos que en maceración lo que me va a ayudar es a armonizar, a complejizar, y solo me va a dar una nota muy sutil a café. ¿Sí? Pero sí, por ejemplo, yo tengo una birra muy cargada de con trigo, centenos, altamente alcohólica. El café tal vez le va a ir muy bien en la maceración porque va a unir esos ingredientes, los va a ayudar a complejizar, va a armonizar, va a ayudar a redondear el alcohol. Esa particularidad tiene el café. Acá hay otra. ¿Se puede usar en maduración, pero en grano? Imagino que quiere tirar los granos Realmente, enteros. sí, pero realmente no te va, o sea, tendrás que utilizar muchísimo, muchísimo café para lograr lo que puedes lograr con un cold brew. Porque la clave de un buen cold brew está en la temperatura del agua, ¿sí? Pero en la extracción que hagas. ¿Sí? Entonces tú tienes temperatura del agua, tipo de molienda y la extracción que hagas. Esos son los factores que tú tienes que tener en cuenta para realmente poder sacarle al café
lo que vas a sacarle. Te lo puedo comparar con que no es lo mismo hacer un dry hopping con un lúpulo en bolsa a tirar los granos, digamos que directamente al tanque. ¿Sí? No van a tener, no vas a lograr lo mismo. O vas a tener que tener en bolsa una gran cantidad de lúpulo, mucho mayor en porcentaje, para lograr lo mismo. Claro, y el contacto de la birra no es lo mismo. No es lo Va a mismo, estar en contacto exactamente. solo una parte. Sí. Exactamente. Bueno, preguntas sobre el café, ya la contestamos a todas. ¿Tenés algún ingrediente más que querrás hablar? Pues digamos que al final podemos hablar de muchas frutas exóticas que tenemos acá. Pues traje como tres, coca, café y corozo, pero pues la base está en que, no sé, si estamos en Brasil y queremos hacer una Catarina Sour, tengo que buscar qué es lo que me da esa fruta. La clave está aquí en conocer la fruta y qué es lo que me da, y así decido cuánto aporto y en qué momento. ¿Sí? Es lo que yo considero realmente clave para poder tener cervezas en balance y cervezas realmente agradables, porque ¿qué es lo que pasa o cuál es el peor enemigo de un ingrediente, una fruta, una especie, una raíz mal utilizada? Me mata el drinkability. ¿Sí? Me lo acaba, y entonces, pues al final la cerveza tiene una gran cantidad de palo santo, pero te tomaste una por probarla y no más. Y pues muy lindo el experimento, pero comercialmente no lograste que esa cerveza realmente se comercializara como debe comercializarse. Sí, obviamente, creo que la idea es que la cerveza o cualquier bebida sea agradable, no sufrir, ¿no es cierto?, cuando la estás tomando. Así que por ahí va el tema, y me refiero no solo cerveza o alguna espirituosa también. Sí, total. Mira, hace más o menos 3 años estaba haciendo para la Embajada Americana en Colombia una cerveza con un ingrediente muy del Pacífico colombiano que se llama Chontaduro. Y resulta que este ingrediente es demasiado complejo porque de cierta manera es un ingrediente que tiene muchas antocianinas, entonces me pinta mucho y un color naranja súper marcado, domina en sabor y... aparte de que domine en sabor, él te bota como una cierta nota lechosa, como un jugo lechoso, bota este, y al mismo tiempo esta fruta es demasiado seca, entonces tú no le logras sacar agua a esa fruta, ¿sí? Y entonces yo tenía que hacer esta cerveza para la Embajada Americana y empecé a hacer pruebas de esta cerveza, bien compleja esa fruta. Pero ellos querían con eso porque venían como una persona importante, de amigo del embajador, y querían darle este tipo de cerveza porque le habían hablado de esta fruta. Y nosotros llevábamos tiempo haciendo cerveza para ellos. ¿Qué sucedió? Haciendo pruebas y haciendo pruebas, entonces la utilizaba en maceración, le hacía full hervor en pruebas y la cerveza no me daba, la fruta no me daba lo que yo esperaba. Me la pintaba un montón. ¿Sí? Me quedaba súper brumosa y realmente no lograba sacarle ni nada de aroma y le sacaba muy, muy poco sabor. Entonces resulta que me contacté con un investigador de esta fruta en el Pacífico colombiano de una universidad que tenía ingeniería de alimentos en el Valle del Cauca y el tipo me dijo, mire, llevo 20 años estudiando el Chontaduro. Y la clave del Chontaduro simplemente es que tú la tienes que calentar a 80 grados, ni siquiera llevarla a hervor. ¿Sí? Y en este caso la fruta te va a dar un aroma increíble y es donde se solubiliza todo de esa fruta y te va a dar la poca agua que tiene esa fruta, te la va a dar y se te va a transmitir en sabor. Hice las pruebas así y logramos sacar una cerveza increíble, pero me tocó conocer la fruta a fondo, un tema de más de 4 meses estudiando la fruta y haciendo pruebas para saber qué era lo que me da la fruta y la verdad al principio no lo encontraba y yo decía como, venga, la verdad es que esta fruta es bien difícil, ¿sí? Porque no logro sacarle lo que quiero sacarle y es una fruta muy típica del Pacífico colombiano, ¿sí? Que la gente Esa, se bueno, la compra. la Sí, blanqueaste a 80 la grados blanqueé. y ¿cuánto Sí, tiempo? antes del hervor, no, 2 minutos.
Simplemente fue Unos llevarla, minutos. ni siquiera llegó a hervor, o sea, es un tema de 80 grados y ya, porque ya después del La hervor mandaste a... no funciona. Y la mandé como La un mandaste a Thai la Hopping, fermentación. fruta en bolsa, la mandé a la fermentación. Ajá. Así que Pero lo casi que no la lograste. encuentro. Lo logramos, pero siempre se trata de conocer el ingrediente a fondo. Sí, porque no solamente es ver el sabor y no solamente es ver el aroma, lo que decía con la guava. La guava o la guayaba tiene esa particularidad, y más en una cerveza que de pronto no sea filtrada, como que tú dices, bueno, al cabo de 15 días, como que toda esa fructosa sale a relucir y se te sobrecarbonata la cerveza. Entonces tienes que tener en cuenta realmente cómo utilizar la fruta y en qué momento utilizarla. Hace Para un rato poder hablaste sacarla. del míspero. Acá hay esa fruta. ¿Tenés alguna referencia? El níspero funciona muy bien. El níspero tiene un sabor súper particular. Y realmente el níspero, yo lo que recomiendo del níspero es utilizarlo 10 minutos antes del hervor y vas a tener el sabor de esa fruta increíble. Ojalá lo combines con cervezas que tengan con trigo, puede ser una Saison, puede ser una Hefeweizen, y vas a resaltar el sabor del níspero, pero al mismo tiempo, como tiene esa base de trigo y tienes esa carga fuerte de malta y proteína, pues realmente se resalta y se hace una bebida demasiado refrescante, puede ser baja de alcohol, pero que realmente para climas cálidos funciona muy interesante y tiene un drinkability increíble en el que tú te tomas una y pides cinco más. Como una sesión, una cerveza de verano. Tal cual, es una cerveza de verano. Bueno, eso se consigue acá, así que a ponerlo en práctica. Bueno, ¿te queda algo de que quieras agregar No, sobre este tema? básicamente nada, agradecerte, Dani, por la invitación, por tenernos en cuenta. Para nosotros es un gusto hablar de ingredientes autóctonos como la coca, como el café, como el corozo, como el níspero, como diferentes frutas. Y realmente creo que estamos en esta experimentación de esta experimentación consciente sobre lo que nos puede brindar todo esto para los estilos de cerveza propios en Latinoamérica. Realmente siempre estamos enfocados en, no, mira, y lo digo, me encanta la Sati, pero es un estilo de allá, y me encanta, y uno se puede tomar una wheat beer con coriandre y cáscaras de naranja, pero aquí tenemos una cantidad de frutas que tal vez no están como en un estilo definido, sino en una categoría fruit beer. Sí. Pero al final podemos llegar a sacar cervezas increíbles con lo que tenemos en Latinoamérica. Sí, totalmente. Tenemos una vegetación increíble con una cantidad de raíces que en Argentina creo que utilizan mucho el boldo, ¿verdad? Para está el boldo, ¿o me equivoco, Dani? Sí, el Como boldo. planta. Entonces Sí, aquí también tenemos al boldo lo utilizamos después de que tomamos mucha cerveza, para que nos cure el la hígado y el resaca. estómago. Yo no sé, Entonces, no es tan agradable, ¿eh? No sé, a mí no me sí, gusta no. mucho. ¿Vos lo ves bien? No, no, no. A lo que voy es que realmente tenemos así como tenemos el boldo, tenemos diferentes plantas y raíces en Latinoamérica, en el caso de nosotros en la Amazonía colombiana, tenemos frutas que no hay en ninguna parte del mundo. En las diferentes partes de Latinoamérica que podemos aprovechar y hacer cervezas increíbles para ese consumo local del cual el público está acostumbrado a tomar estas frutas en jugo, en una cosa y en la otra, pero realmente no las exploramos como cerveceros porque estamos basados en 10.000, no, 10.000 no, no sé, en 120 estilos de ya sea de la BJCP o de Brewers Association o de la Guía de Europa, pero tenemos una gran oportunidad de utilizar ingredientes autóctonos que caractericen nuestras birras, y así como, no sé, ya hay una IPA Argenta y hay una Catarina Sour, no sé, hay países como Perú, Ecuador, Colombia, en la Amazonía, que hay frutos que solo se dan acá, y puede llegar uno, así no se constituye nunca como un estilo, pero sí es una bebida demasiado agradable. Bueno, la veo esa del níspero o algo parecido, está bueno.
Hay alguien pregunta sobre el porcentaje de níspero. El porcentaje del níspero, realmente yo creo que en lo que yo he probado, nunca he utilizado más del 4%, de 4 gramos de lúpulo por litro, porque ya después se vuelve demasiado invasivo en sabor, y el níspero, cuando tú lo utilizas en sabor, faltando 10 minutos o 5 minutos para el hervor, realmente que lo mejor son 10 minutos, pero ¿qué es lo que pasa? Que la fructosa que tiene el níspero es tan alta y tan invasiva que te lleva a que no te va a permitir que el lúpulo dé algo de aroma. Él se va a posar por encima de esto después de los 4 gramos de lúpulo por litro, de gramos de níspero por litro. Denispero. Sí, Bien, pero perfecto. es una fruta bastante interesante, y yo hice pruebas con solo trigo y malta. Pero encontré que la mezcla de trigo, centeno y malta más níspero es increíblemente refrescante. Bueno, O sea, el centeno le da ese picor que debe ser, que le debe dar otra característica y complejidad. sí. Alguien me pregunta de Mora. En Costa Rica estamos haciendo, o hicimos una colaboración con Costa Rica Beer Factory, que realmente es base a una base stout, y le agregamos mora en fermentación, y es una cerveza que tenemos para barricas. Que fue a barricas y va a estar ahí un año. Ahorita la hicimos en febrero, antes de la pandemia, y pues esperamos que salga después de este un añito, a ver cómo está para este febrero, a ver cómo va. Y Pero bueno, sí, le agregamos si una se cantidad de hace mora. La La copa mora. a fin de año la tomas ahí. Sí, la mora recomiendo blanquearla y mandarla en fermentación. Solo blanquearla, no exceder más, porque si no la mora te saca la acidez que tiene la mora. Después de 5 minutos de hervor, la mora se te va a ir a la acidez. Bueno, no nos queda otras frutas. No sé, ¿querés comentar algo sobre la copa? La Juanca es el fundador de Copa Tayrona. Así que bueno, ya que estamos, ¿cómo estás con ese tema? Dani, pues realmente con ganas de hacer la copa, pero pues todo este tema de vuelos internacionales aún no está realmente definido en todos los países. Entonces estamos esperando de aquí a finales del mes cómo se define esto, porque en Colombia, digamos que ahorita el 21 de septiembre se abren vuelos internacionales, pero el que abra Colombia no quiere decir que los otros países ya abrieron fronteras. Entonces hay algunos países que sí, ya van a haber vuelos, pero mientras en otros países no abran fronteras, va a ser difícil que los jueces puedan venir, que puedan traer las muestras. Adicionalmente, pues las cervecerías están muy golpeadas financieramente por todo lo que ha pasado en esta pandemia. Pero digamos que nosotros tenemos la voluntad de hacerlo. Digamos que la Copa Tayrona tiene una cosa muy bonita, y es que la Copa Tayrona nosotros la hacemos también como el cierre del año, como ese verte con los amigos jueces y con otros cerveceros, y hacer una gran fiesta alrededor de la cerveza. No solamente es desde ese punto de vista económico de ganar y ganar y ganar entradas, sino esto es desde la filosofía realmente el compartir. Por eso hacemos un networking cervecero en yates, y por eso utilizamos presupuesto, todo el presupuesto de la copa se va en actividades para la gente que viene, cerveceros y jueces, y eso es lo que hace un poco diferente la Copa Tayrona de el resto de las copas, porque hacemos una copa muy profesional. También la hacemos bajo el estilo BA, no está bajo la guía BA, no es BJCP, sino es BA, donde realmente el juez tiene una mayor interacción con la cerveza y un mayor poder de decisión sobre la cerveza. Lo que hacemos es que sacamos las mejores cervezas a una segunda y a una tercera ronda, y no es solamente como por un puntaje y ya fuiste una medalla. Entonces, pero tenemos todas las ganas de hacerlo, pero pues ahorita lo que estamos validando es el tema de realmente si logran abrir fronteras en Latinoamérica para poder traer jueces que puedan salir de sus países.
digamos que Sí, desde el sí. 21 ya pueden entrar a Colombia, pero si no pueden salir de sus países, pues nada que hacer. Pero estamos ahí con toda la voluntad, nos estamos dando el plazo hasta el 1 de octubre a ver qué pasa. Pero con todas Sí, las ganas creo y toda que la actitud. todas están en lo mismo. Y la verdad tenemos como una gran intención y ganas de hacerlo, porque sabemos que este año ha sido muy difícil para todo el mundo y lo que queremos es que la gente pueda decir, bueno, este año fue un año bien difícil, pero bueno, aquí estamos compartiendo alrededor de la birra y estamos viéndole esa cara agradable que nos da la birra, que al final es de compartir, de interactuar con gente de otros países que también está ligada al mundo de la cerveza y de pasar un rato demasiado agradable. Bueno, ojalá que se pueda dar. Lamentablemente estamos en esta situación extraña y que no se sabe nada, ¿viste? Hay que ir Sí, paso a paso y ver así es. cómo fluye esto. Así que bueno, ojalá que lo puedas hacer, Juanca. Y toda la suerte con eso y con la cervecería también, que se pueda acomodar ahí en Colombia. Sí, ahí Hay que tener vamos con los. paciencia. Hay que tener paciencia, ahí vamos poco a poco, pero siempre firmes y siempre orientados a que cada día hacer mejores cervezas, entender que esta es una profesión, un negocio donde se requiere bastante humildad y debes aprender de que la cerveza necesita su tiempo y debes respetar la cerveza y ella te va a brindar y te va a dar lo mejor de sí. Y asimismo, no solamente te lo va a dar en líquido, sino te lo va a dar para tu negocio. Y lo digo porque en mi caso arranqué con 1.200 litros y hoy en día casualmente nos llegó un fermentador el lunes y vamos a llegar a capacidad de 24 litros mes. Pues no los estamos vendiendo ahorita por temas de pandemia, pero veníamos en un crecimiento bien importante. Tenemos un proyecto de barricas súper lindo donde teníamos 10 barricas, que para Argentina no es nada, con varios proyectos de barricas acá, pero pues digamos que acá nosotros lideramos eso. Ahorita nos llegan 15 barricas de vino de una viña increíble que se llama la Viña Matetic en Chile, donde nos llegan 15 barricas de Chirac, Pinot Noir y otra variedad que ellos manejan. Y vamos a empezar con toda esta experimentación de diferentes tipos de barrica. Tenemos un fermentador que nos llega a final del año solo para Kettle Sour. Entonces vamos a tener como Kick Sour y vamos a tener Real Sour en barrica. Va a ser algo bien interesante. Pues nada, ahí vamos sumando. Año difícil, pero vamos, siempre firmes Bueno, y conscientes de que la birra se merece todo. vamos a tener que ir para probar esas cervezas de ahí. No va a quedar otra. Cuando se pueda viajar, ahí Claro que estaré. sí. Claro que sí, Dani. De todas maneras, muchas gracias y espero si vernos pronto, ya sea en Colombia o Argentina. Porque Listo, Juanca. estoy armando un grupo de gente para irnos a Cervezas Extremas el otro año. Ah, bien, buenísimo. Bueno, no, pero creo que en mayo más o menos, me Mayo. parece. Ajá. Bueno, ahí nos estaremos viendo. Vale, Dani. Un Bueno, abrazo. Juanca, muchas gracias por tu tiempo y la charla estuvo muy interesante. Y a los que se conectaron, muchas gracias. Y bueno, nos estamos viendo el miércoles con otra charla. Saludos, amigo. Vale, chao.